Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y en esta ocasión vamos a ver cuáles son los nuevos objetos semanales que nos han metido esta semana, ¿vale? Luego abriremos una llamita de estas de pesadilla, ¿vale? De las de Halloween, así que bueno. En objetos del evento ya tenemos disponibles para poder comprar el Bloodfinder AC y luego también tendríamos para poder comprar a la heroína esta, que sería Calamidad Tiro Rápido, que bueno, más o menos tiene cosas muy parecidas del cuervo, ¿vale? De todas maneras, creo que justo en la parte final es donde cambian, ¿vale? A ver, en vez de tener la Gatling, lo que tiene el cuervo es la granada, y las dos últimas habilidades también cambian. Así que esta sería la única diferencia que tiene comparado con el cuervo, que la verdad que esta no creo que esté nada mal, ¿vale? No tiene mala pinta. Y luego pues eso, que aumenta el daño de los revólveres y todo, y lucha y corre, aumenta el grito de guerra un 10% y aumenta la velocidad también. O sea que yo creo que puede estar esta heroína bastante bien. De todas maneras habrá que comprarla, así que cuando tenga el oro suficiente la compraremos. Y bueno, el Bloodfinder sobre todo sirve por el tema de la llama botín, que a veces te puede soltar el doble de cosas, ¿sabes? Que te puede soltar más premios, y la verdad que bueno, pues está bastante bien. Y aparte de que tiene un sensor que te permite pues ver si en algunas zonas pues hay cosas moradas, épicas, ¿sabes? Ya me entendéis, cosas así bastante interesantes. Entonces yo los dos héroes que hay esta semana, bueno, pues comprarlos y no dejéis pasar la oportunidad, vamos, o sea, sería una compra bastante buena. Y bueno, luego aquí pasando en los objetos semanales, ¿vale? Esto es lo primero que siempre tienes que comprar antes de nada. A ver, tenemos los pinchos de pared, que esto ya los trajo hace poco, así que bueno, el que quiera comprarse, los que se los compre. El heraldo este de la libertad, pues bueno, es un arma, como si tirases una bengala, ¿vale? Para que me entendáis, sí que hace daño de área, pero tampoco es un arma para tirar cohetes, ¿vale? Entonces, yo no recomiendo que la compréis para tenerla. Si queréis la metéis en el libro de colección, pero no para darle un uso, ¿vale? Hay armas mucho mejores que esta, ¿vale? Esta en realidad, pues bueno, para tenerla así de colección en el libro y poco más, ¿vale? Luego tendréis el ventajista, que esto es muy importante que lo compréis. También el aventajado poco común, el aventajado raro. Es una pena que no hayan metido épico y legendario, pero bueno, ya sabemos que eso no lo suelen meter, lo suelen poner más en la tienda de la izquierda, pero vamos, eso suele ser cada cierto tiempo. Y como no, también el flujo legendario, pues eso para que podáis reclutar cosas del libro, del colección, que nunca viene nada mal. Y sobre todo comprar siempre las gotas de lluvia, que es el material que más se gasta. Y nada, vamos a pasar directamente ya con la parte de las piñatas, ¿vale? Para abrir la llamita esta de Halloween, ya que tengo 500 caramelos. Creo que me debió de quedar muy poco de conseguir abrir una segunda, pero bueno. A ver, como se me ha quedado ahí almacenada... Ah, mira, tengo una llama mejorable, de esas que no suelen mejorarse casi nunca. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? A ver, vamos a ir con la llama, a ver qué cositas me da. A ver si me da otro superviviente legendario como me dio la vez anterior, que eso la verdad que está muy interesante. A ver, de momento está dando unos cuantos supervivientes y un arma y una trampa. A ver, aquí algo me da para elegir. Trotamundos raro o ninja raro. Bueno, vamos a elegir aquí el Trotamundos. No sé si te da ya directamente los del evento. Especialista en descargas CA. Defensor, otro defensor igual también, con francotirador. Mira, me ha dado un superviviente épico y me da algo legendario, el volantazo. O sea que de momento va bastante bien la cosa. Parece ser que te garantiza algo épico y luego algo legendario, y eso me está gustando bastante, ¿vale? Ya el volantazo ahora mismo ya lo tengo completado, o sea, ahora ya tendría tanto el épico como el legendario. Así que el épico lo puedo meter al libro y el legendario tendré que esperar a que me vuelva a dar otro. O sea que la verdad que estas llamas me gustan, ¿vale? Ah, mira, sí, puedo abrir otra, Pues sí, vamos a abrir la vez... Vale, la otra está a 253, vale. Pues entonces vamos a abrir esta. A ver qué otro legendario me suelta, para comprobar que la teoría sea cierta, ¿sabes? Un 3 de 3 no estaría nada mal. A ver, azul, nada, una palanca tampoco me interesa, el épico, mira, un superviviente y se viene el... Ah, vale. Oh, mira, otro superviviente. Vale, o sea que me ha dado al final 3 objetos, ¿vale? Un superviviente así normal por ahí suelto, y sí que me ha garantizado por lo menos una bombardera y luego el arma, que ese es el fusil de asalto, que ya lo tendremos que probar, aunque bueno, lo suyo sería que me tocase el legendario para empezar a subirlas, ¿vale? En épicas en principio no merece la pena hasta que no tengáis la legendaria, ¿vale? Mientras tanto, las épicas, si ya tenéis otras armas legendarias, directamente no las subáis. Y vamos a abrir la última llama que me queda, que sería la llama mejorable, que vamos a ver si esto se mejora. Mira, de momento se ha mejorado a plata, que es súper raro que se mejore, y se mejora a oro. Bueno, no me lo puedo creer, o sea, se ha mejorado a oro. Bueno. Increíble lo de la llama hoy. Increíble, no daba ni un duro porque se mejorase esta llama. Y mirad que ya sabéis que hay una probabilidad muy baja de que se mejoren. Vale, 50 caramelos, que es lo que dan ya las llamas a partir de ahora, por el tema del evento este. Vale, aquí va a venir la primera épica, igual vienen 2, no se sabe. Vamos a coger un fusil de asalto por cambiar un poco, porque creo que últimamente está cogiendo super rifles de francotirador. Vale, pues vamos a coger el cobre arma láser mismo. Que esto la verdad que da igual que me la dé, ¿sabes? Ya la tengo legendaria. Mira, me da también una trampa de techo. Superviviente, madre mía. Y aquí me viene... legendario. Bueno, no entiendo nada. O sea, me ha dado 14 objetos. O sea, 13, ¿vale? Sin contar los caramelos. Súper rara esta llama mejorable. No recuerdo yo que diesen tantas cosas. Pero oye, no me quejo, ¿eh? Está muy bien, ¿sabes? Que si abro más llamas de estas mejorables, que sigan siendo así de buenas. Que la verdad, madre mía, qué bien. No sé si le habrá subido la probabilidad, pero me parece cojonudo que den tantas cosas ahora. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like, podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!